una unidad que trabaja por contratos privados, ¿ya? En esta ocasión nos ha contratado, bueno, el padre de un importante explorador llamado Ricky Ricón, que está tratando prácticamente de buscar un arma bastante poderosa que estaba escondida acá en este lugar. Bueno, tratando de buscarla, esta persona se encontró con un bando bastante poderoso acá en el lugar. No tanto por armas, sino que acá en el lugar, como es una antigua zona de conflicto, está todo desolado. Acá no hay civiles, no hay animales, prácticamente no hay nada. Si ven un conejo con cueva, yo creo que van a ver algunos, pero está desolado. No hay radioactividad, ya como dato clave, para que lo tengan en cuenta, pero sí la manipulación de este objeto puede detonar en alguna explosión más o menos grande, ya, así que hay que tener cuidado con el objeto en caso de que lo encuentren. Como segundo dato, sabemos que obviamente la persona esta estaba operando al sur de la isla, ¿ya? Está marcado la delimitación, ¿cierto?, de la zona, y aparte esto le va a dar un poquito de dificultad al GPS porque la señal está media penca ahí en ese lado y no se puede ver muy bien qué es lo que hay. Obviamente con el mapa ustedes le van a hacer zoom y van a poder ver todo lo que hay en el lugar, los caminos, todas las cosas, pero a lo mejor ahí moviéndose con el GPS no van a tener mucha visión de lo que hay, ¿ya? Nuestra forma de traslado va a ser desde acá de la banderita azul en el mapa, ¿cierto? Hacia el círculo azulcito que está en el poblado de Farmstead. Es una pequeña granja que hay ahí. Tenemos para ir a buscar, ¿cierto?, las opciones de seguir las carreteras, ¿cierto?, buscando pista, alguna cosa, pero obviamente sabemos que él se dirigió hacia el sur. Las flechas que están marcadas es para que ustedes ubiquen las carreteras principales y se puedan dirigir hacia los puntos que tenemos de entrada. Obviamente no sabemos dónde se perdió, así que vamos a ir a buscar a la mina de ¿cuánto se llama? Carbón, que está al lado eco de la posición, ¿cierto? Que sería la primera flechita. Y otra escuadra tendría que ir a ver en Coyalim. Ese lugar no, tampoco creemos que tenga contacto ni nada, pues yo creo alguna patrulla porque está muy al borde de la zona. Pero sabemos que están operando acá agentes de estos extremistas que operan en el lugar. Obviamente están tratando de recuperar este objeto, por lo que creemos que tratan de evacuarlo. Ya lo más probable es que lo tengan en su poder. Por algo le están poniendo tanto, o sea, tanta protección acá al lugar. Claro, alguien estaba señalando ahí la base del radar, ¿cierto? El problema que tenemos para entrar a esa base es que el terreno no nos va a permitir entrar por otro lugar que no sea el camino principal, que es este de acá. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, el camino hay que bordearlo por la zona de Coyalim, está difícil el nombre, hacia entrar al poblado, ya, al radar base, que se supondría que esto es lo que está prácticamente impidiendo la comunicación perfecta del GPS, ya. No sabemos si es que esto se podrá sacar, ya, el tema del GPS malo, pero puta, si es que ustedes saben ubicarse en el mapa, van a poder ahí moverse con bastante fluidez, ¿ya? También dejo como dato extra que son insurgentes nivel 2, ¿ya? Quizás no uno mire nivel 2 como medio a huevo porque no es tan poderoso como un ruso nivel 3. Pero recuerden que las guerrillas trabajan de forma muy selectiva, entonces
Es probable que encuentren bastantes situaciones con explosivos y cosas así, así que los ingenieros estén atentos, ¿ya? Y eso. Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Okay, otra. Negativo. Es una isla desolada. Los únicos vehículos que tenemos acá en la zona son este camioncito que lo encontramos ahí, lo reparamos. Y aparte en Toresk Airfield, que está al noreco de nuestra posición, ahí tenemos un helicóptero que es por donde nosotros llegamos. También nos facilitaron unos botecitos que están acá, que llegó otra escuadra acá con los botes, obviamente, y están en el puerto ya. Pero para evacuar, obviamente, vamos a ocupar el helicóptero que está en la base aérea, ¿ya? Hay que ir a buscarlo. No, no hay que ir a buscarlo ahora, Sí, porque se claro, supone que los enemigos no saben de nuestra presencia. después quiero ir a buscarlo. Claro, cuando tengan al paquete y toda la weá, o una vez ya el enemigo se entere de nuestra presencia, podemos ir, pero si es que hay algún antiaéreo nos derriba, ya sería totalmente responsabilidad de usted. Lo ideal es que dejen ese helicóptero ahí hasta que ya tengan que evacuar, para que no les dé problema y para que no se lo bajen. Ahora si es que, no sé, encuentran un antiaéreo, lo abaten. Yo creo que podrían entrar ahí a picar Oye, con el helicóptero. Pero el clima tampoco está muy favorable. nosotros estamos entonces, estamos ubicados en Saumi. Tenemos que trasladarnos hasta a la isla que está en el oeste. Nos vamos a hacer vía marítima entonces, ¿no? Sí, hay unos botecitos acá al ladito en el puerto. Y ahí vamos a No llegar se a ven porque Saumi. está al desnivel nomás, pero si ustedes pueden ver, hay unas antenitas, algunas cosas ahí. Quiero escuchar que el Apolo preguntó si en Falcon tenemos vehículos. No hay vehículos, por eso le estoy diciendo. Los únicos vehículos que tenemos somos los que somos, y el resto está de más hablarlo. Quizás los enemigos tienen algunos vehículos apostados en la isla, pero nosotros tenemos solamente este camión que alcanzaron a repararlo y no sé cómo lo podríamos cruzar hacia el otro lado, así que sería prácticamente imposible. La barcaza nomás, la única forma. Claro, puros botes y nos vamos a insertar por ahí porque es el lado más seguro. Con palitos. No es muy lejos. No es el lejos. Ok, el resumen del objetivo, ¿cierto? Es seguir las rutas que están designadas para tratar de buscar un lugar seguro por el que acceder, ¿cierto? A esta zona. Obviamente vamos a mandar una patrulla a investigar la mina de carbón, porque no sabemos tampoco si es que puede ser un posible punto de cuánto se llama espoteo, alguna cosa, o si directamente está el objetivo ahí. Por lo que van a mandar a algunos hombres a hacer algún reconocimiento ahí para seguir la ruta al sur de la posición. Y las otras escuadras van a seguir obviamente por el lado izquierdo, que sería ya adentrarse por la ruta principal hacia la base del radar. Okay. El objetivo es un loco rubio, anda con un amigo de él, no sabemos qué es lo que pasa con el amigo, tampoco porque realmente no tenemos comunicación con ellos. Lo que sabemos, sí, se me había ido, es que ellos andaban en un helicóptero, ¿ya? No sabemos si es que el helicóptero se estrelló o qué le pasó al helicóptero, o si el enemigo lo capturó. Lo importante es que el único piloto que había ahí era el amigo de este tipo, entonces no sabemos qué realmente querría hacer el enemigo con él, porque no creemos que ellos puedan pilotear así alguna cosa. El objetivo es rescatar a esta persona de un VIP. Sí, un VIP. ¿Y qué Eh, pasa con el el que objetivo recuerdo. nuclear? El objetivo nuclear tiene un paso totalmente anexo a nosotros. A nosotros nos contrataron para rescatar a este tipo, no para sacar ninguna cosa. Vale, ese ¿Ya? entonces es el objetivo El principal. objetivo, claro, es una bomba con bastante poder, así que tengan mucho cuidado, no le vayan a disparar a esa weá, porque si es que le disparan, yo creo que va a quedar la caga. ¡Oh! No tienen que meterse con la bomba. Ustedes, su trabajo es buscar a este objetivo y liberarlo. Vale, rescatar al tío. El amigo, si es que vive, vive, y si no, no lo tenemos contemplado. Pero obviamente la idea es sacarlos los dos vivos,
Ya, a nosotros nos pagaron por sacar al personaje principal, que es el hijo del señor Rico. Ok. Ya, muchachos, pueden ir y recuerden tener mucho cuidado porque el terreno no está muy favorable, ¿ya? Pueden equiparse con todo lo que el arsenal les permite. Escucha, mojala, por favor, vamos ahí. Voy. Aline, ¿te parece la línea? Mete la guata. Mete la guata. Mete adelante. Conversión por la izquierda en dirección al. Tú únete a cualquiera que me haya. Al Javier puede ser. Al Luis. Yayo. ¿No veo el Bruno? No, a mí. Acá. Vale. Al que tengáis cerca. A cualquiera pared. Vale, listo, listo, listo. No, pero allá al sur está mejor. Me metí con el Zeus y va a probar allá al sur. Acá como queda jugo. Sí. No, no, son las rocas, son los camiones, todas esas weas que están spawneadas, mira. Si te das cuenta, ahí adentro ya está un vehículo metido dentro de la wea. Esas son las cosas que están lagueando, weón. Bueno. Entonces al medio del mapa, o si tú miráis hacia el medio, te va a tirar lagueo. Sí, tengo toda la rosa peluda. O sea, la razón, decía yo. Quiero tres escuadras de cuatro personas. Uy, ya se allá corre tres. Y quiero una de tres. O sea, que elijan a tres de los que están ahí. O sea, tres escuadras van de cinco en total con los cabos y una va de cuatro. Hasta que llegue el camino. Y formar la cinco por cada escuadra. ¿Sí? Elijan rápido, parte con los rangos más bajos y también con los rangos más altos. Poncho, aparta. Ah, Poncho. Reclútate, que ahí hay uno. Poncho, no lo escuchamos. El Kim, por si acaso. Kim. Fuera, anda Poncho, rápido. No van en el centro. Vamos, Roger, rápido. Can. Atrás mío nomás. Can, para afuera, con Royal. Diego. Doc. Con Diego. Vamos, Javier. Paredes. Paredes, con Javier. Vamos, queda... Concha. Queda el Yayo. Yayo. El oso. Creo que queda Yayo, oso. Yayo, con Concha. Oso. Oso, a Royal. Llegó. Deja a mí al camello. Dime. Ahora lo. Ya, camello. Con Diego. Ah, no, sí. Ah, sí, con camello. Ven. Diego con camello. Corre.
Pablo. Vamos, Javier. Javier. Bueno. ¿Te saltaste, Poncho? Ah, no, dale de vuelta, papá. Y el Atel Royal. Soldado troco. Slayer. Y Beat con Royal. Rápido, y deje. Corre. Vení, Bryce. Bryce con Diego. Javier, vamos. Cobrita. Cobra. Javier. De izquierda del todo. Vamos. Concha, vamos. Ya, Bruno. Bruno no es ninguno, vamos. Royal. Pacheco. Pacheco, Royal. Pucha, al Solís, porque si no va a tener puros tiradores. Solís. Dale, Crisito. Venga, acá, Crisito. Señores, equipen a su hombre y le voy a dar la radio. Se vuelven a formar. 5 minutos para equipar a su hombre y volverse a formar. Solís, ingeniero. Dale, ingeniero. Ya, de todo, no más. Ya, vamos a usar la vieja técnica. Voy a mandar las 4 cuadras. El doc, auxiliar AT. ¿Qué tenés tú, Blay? Un médico soporte y Apolo, ándate con... No te escucho, Bryce. Creo que ahí, de tirador, ya, ándate de tirador. Vamos a usar lo que hablamos, lo voy a ir moviendo en caso de cualquier cosa, ¿ya? Sí, por eso, lo voy a ir moviendo para que ustedes estén atentos. Van a andar conmigo para que puedan mover. Te voy a poner la misma radio siempre y te voy a tirar a todos los 50 con una radio larga. Voy a ver cuál es la cuadra que mejor se mueve. Creo que ya creo cuál podemos mandar. Y vamos a mandar. Yo mandaría, sinceramente mandaría 2 cuadras por arriba. El ensayo dijo que revisáramos ahora. Pero aquí, y revisáramos acá. No te veo. ¿Dónde queréis revisar? Ah, la mina ahí abajo. Hay que revisar esos dos lugares. Entonces aquí obviamente necesitáis mandar dos. Arriba necesitaría mandar arriba dos. Arriba necesito dos y abajo dos. Yo creo que la mejor opción para pasar por aquí es aquí. Pero la línea amarilla, ¿no? Es como nacional. Creo que es la... O la otra podríamos hacer plan B y atacar todos. Atacar todos. Bueno, de que ese te va. Puedo mover a la gente uno para abajo y los otros los muevo rápidamente desde ese costado. Dos cuadras. Voy a mandar 2 cuadras. Escuadra contingencia, vamos a ver cómo se... Por eso quiero mandar las mejores cuadras ya, para que no tenga que estar tan encima de ella. ¿Te parece? Voy a equiparme, porque equípate, y me voy a juntar aquí y nos juntamos con el cojo. O nos juntamos con ella mejor. ¿De vuelta, pues? Te caería todo lo que hay en la mochila en una... Tenemos en a Yayo, a ti y a Slayer. Ellos tres. Y yo y tú. Estamos los 5. Dale, pues, y no tenemos médico. Ya estamos cagados, yo quiero hacer el médico.
Ya vamos a colocar la radio larga. Formémonos acá nomás en el layer. Ay, ¿por qué tanta morfina de mini frita, weón? ¿Por qué? Pero... sí, los elásticos son... se rompen más rápido. Vale, vale. Lo que pasa es que el elástico es más rápido para ponerlo, pero se rompe también más rápido. A lo que el compresivo, que es más lento, pero dura más. Depende del porte, del porte o la herida, ya, por ejemplo, un porte o arañazo. Dale, pero acá está bien. Ah, ya, el elástico. Hay un puro médico, o sea, un enfermero. Da 2 minutos. Y el compresivo dura 11 minutos. Tiene razón el bruto. Y una pulsante. No, si había entendido ya que te aseguraste con los médicos. Después el Pepe lo va a organizar. ¿Tenís dos médicos? ¿Cómo es la cuestión? En otras palabras, el elástico. Pero lo que habría que ver, porque como somos cuatro escuadras, si mandan dos y dos, el médico tendría que ir en la otra. ¿Te robo la radio o no la dieron? No sacamos nada con que haya. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que con el elástico, porque es el compresivo para que tuviera eso. ¿Estás listo, Salim? Si morimos, weón, te mato. Durante la 40 adicional. No me han dicho, pero ponete eso. Dale. El otro sería el granadero, el Doc. Doc, ponete azul. Doc azul. El Pry, el otro rojo. Qué malo. Camello. La sombra. Hoy día no me sacó el casco. ¿Y hay otro de repuesto? No. Pero no, está bonito, que los hombres se formen y... pero el... lo del espacio del... Ya, señores, se forman. ¿Qué estás haciendo? El gatito. Pensé que estaba bien. ¿Qué? Estamos listos. Ya, señores, silencio. Me van a escuchar. Hoy día, a la falta de sargentos, vamos a aplicar un esquema distinto. Adelante, por favor. Voy a organizar las radios. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí, me escuchan? Sí, sí, sí. Ahora sí. O sea, señores, de nuevo, repito, guarden silencio los que están hablando, las cotorras de ahí al fondo. Señores, hoy día va por esquema que no tenemos sargentos ni cabos primero, vamos a aplicar otro esquema, ¿ya? Señores, la radio de mando va a ser la 50, así que aplican la 50 en radio larga. Yo voy a estar ahí, disponible, y ahí voy a dar las órdenes. Poncha, va en la radio 30. Royal, 31. Javier, 32. Vale. Y Diego, 33. Señores, yo voy a dar las órdenes y se van a reportar a mí. Vale. Poncha, como usted sabe, es alfa. Royal, bravo. Javier, Charlie. Y Diego, Delta. ¿Dede?
¿Quedó claro? Vamos. Copiado. ¿Cuál era la adicional, Pipe? ¿Qué es? 50. ¿Ah? 50. ¿La adicional? 50 la hora. 50 radio. 40. Perfecto. Le íbamos a hacer un chequeo de radio y voy a chequear. Cuando yo pregunte cosas, me van a responder como corresponde. Como todos saben, aquí Alfa ha recibido. No quiero escuchar cosas extrañas, ninguna cuestión medio extraña, así como ya listo, ¿ya? Vamos. Aprendan, así que la persona que vio la radio, espero que sepa responder radio. Algo le iba a decir, se me fue. Tengo la perdiz. Yo tengo igual una cosa que decir. Cuando vayan a lanzar a T, muchachos, hagan el procedimiento, porque cualquier mal movimiento puede afectar a un recluta que vaya corriendo por ahí. Sin saber, o a uno de sus compañeros que a lo mejor no está totalmente en visión de lo que ustedes están haciendo, pues se le puede entregar. Siempre traten de hacer el procedimiento y pedir permiso, obviamente, a su líder de escuadra. Señores, quiero saber en qué cuadra, en todas las cuadras llevan médicos, enfermeros. Negativo. Delta negativo. Charlie negativo. ¿Por qué Bravo tiene dos médicos? ¿Con qué ese cabrón no Bravo? Papi, échale una risa. ¿Qué pasó? Me mandaron a ganarte, sí. Ya. Explico al tiro, señores, abran su mapa. Bravo y Delta. Señores, ustedes dos se van a encargar de la zona wiki del mapa. Exactamente, se los voy a marcar. Y ustedes necesito que no se pongan a huellar con los punteros primero. Tenemos a alguien que me gusta la cosa. Ustedes se han encargado de la zona Papá Oscar. ¿Quedó claro? Bien. Alfa y Charlie se van a encargar de la zona Echo. De la zona Papa Golf. Copiado. Mando va a andar cerca de Alfa y Charlie. Ante cualquier situación, en mando ando un médico, que es Happy. Si en el ataque de Papa Oscar la cuadra de Delta necesita un médico, Bravo le tiene que pasar su médico, como sea. Tiene que hacérselo llegar para que lo vaya a dar. La prioridad de ese médico enfermero es netamente quiere ayudar a las dos escuadras. Copiado. Dudas, consultas que tengamos. ¿El movimiento, Pipe, va a ser por la línea amarilla o...? Movimiento lo vamos a hacer por la línea amarilla y nos vamos a tratar de mantener la línea amarilla. Ya, si veo que las cosas cambian, voy a informar en su momento. Dale. Javi, échate una mirada si tenemos bote o alguna cosa. ¿Te cuento por Pipe? Tú, ¿no? ¿Pipe? Dame un segundo. No te voy a gritar. Tres botes y tres botes de goma. Tres lanchas y tres botes de goma. Dale. Dime, ¿qué me estás hablando? Dime. Más que nada para Happy, que si nos vemos muy sobrepasados, Bravo y Delta, ¿tenemos permiso para armar un FV médico de emergencia? En el caso de que sean muy sobrepasados y en verdad pueden armar. Según es que no pueden quedarse tan parapetados tanto rato. Si alguno de su gente cae y tiene que seguir el avance, lo dejan y va a pasar que mando atrás lo va a agarrar y lo va a sacar guarda. Total, va Apolo, voy yo y va Javi. Entonces los tres tenemos conocimientos médicos rápido. Ya. ¿No? Así que ustedes no se preocupen. Y en el otro lado, manténganse de precaución, fuego de discreción, señores. Devuelven fuego por cualquier situación. Y acuérdense de los procedimientos. ¿Ya? ¿Alguna cosa más? Señores, veamos los botes.
y fórmense ahí para que designan botes para cada uno. No muevo detrás mío. Oye, Vivian, tenemos la 34, ¿qué está? Ya, Charlie. Nosotros sí, la 34. Hablando de eso, deberíamos tener la 30. Dime. Si no hay, pues. ¿Por qué van con un uniforme diferente, weón? No entiendo. Pacheco lo mandaba especialista. No va de. Igual yo lo puedo atender a lo que dice. Pacheco, ponete tu uniforme, weón. Tengo puesto. Ponete el uniforme que todos estamos usando. El Crigia 3M81 para. Yo tengo conocimiento. ¿Lo también, no? Sí, cuando. Crigia 3M81. Corriendo, corriendo, corriendo. Tengo la prueba. Caben como 8 hueones por bote, más o menos. Sí, yo creo que voy a mandar 2 hueones en cada bote, ¿no? Pero... No puedo, no puedo. No, sí, yo creo que vamos a mover los dos botes, las calibres 50, si es para todavía llegar a los no sí, pues, si podéis meter acá una escuadra en todos estos botes, y vas a sobrar una escuadra en botes de goma y nosotros tomamos un bote de goma, ¿o no? ¿Ah? Sí, no vamos a un bote de goma. Señores, quiero a Bravo y a Delta en uno de los botes con calibre 50 y después quiero a Alfa y a Charlie en otro bote con calibre 50. Bravo, copiado. Están como 18. Ya te copió. Diego, ¿cuánto vamos? 6x3, 18. Sí. Cobra. La segunda, la segunda. 18 como máximo. La segunda tenemos como 22. Que andan sin el uniforme. Aquí Alfa Mando, nos formamos con ustedes al medio. Ya, chiquillos, síganme. Toma la 50. Síganme, síganme. Venga, para acá ahora. Toma la 50, la calibre 50. Sí, toma la 50 y se va a poner la red de 50. La del otro bote. La del otro bote. Sí. Es que no me... No me conmigo, no me aguanto. ¿Chomillo? No, no, tengo la cagada con la radio. Vuelvo a repetir, señores. Alfa y Charlie van en un bote y Bravo y Delta van en otro bote. Sí, tienen que ir juntos a toda escuadra, ya saben. Vamos a tomar el bote de la columna. Exactamente. Hable muy fuerte porque no escuchan ahí nada. Si que le sobra. Me aviso que Charlie tomó el primer bote, pibe. Poncho, el primer bote. Procedió Charlie. Listo, ya vamos. Quedan dos espacio. Vamos, y sigan en el otro bote si no caben en el lío. De Bravo para Mando, nos estamos todos arriba del segundo ahí, de la segunda lancha. Recibido Bravo, interrogo, Delta, ¿está en el mismo bote que Bravo? Primer bote, Pocha. De Bravo informa que está Bravo y Delta en el bote. Adicional check. Comiado, necesito escuchar a Delta. Afirmo. No te escucho, Diego, en la radio. Bueno, no sé quién. En la radio larga. Ya, chicos, larga. Vayan tirándose al agua y vayan haciendo el bote. Price. Por larga. Habla por larga. Estamos del canal bote. Que estamos en el, mismo bote que Bravo. Esa es la que estamos esperando. Mame, enfermo todo Delta en el mismo barco que Bravo. Recuerden, muchachos, que tienen que dar la información diciendo su unidad para que sea más claro el mensaje. ¿Lo puedes sacar una foto? Como mi teniente, weón, soy tu coronel. ¿Vais con rayo largo? ¿Cuánto? ¿Sabes cuánto subiste en el otro tío? Pues vais con la mochila normal. ¿Qué puede sobrar, tío? Radio check. Pío, pío, pío. Estoy esperando el estatus de Alfa y Charlie. Alfa, listo. Arriba del bote, confirmado. Alfa listo. Charlie listo.
Sí, recibido, señores. Primer bote, necesito que se empiece a mover en ruta marcada en el mapa con línea azul. Lo sigue el segundo bote y después viene el bote de mando. De bravo, copiado. Echarle copiado, mantenemos pegada adelante. Primer bote, necesito que los ojos estén abiertos, cualquier situación informa. Aquí Charlie para mando, informa, estamos a 50 metros del objetivo. Recibido, una vez que lleguen ambos botes y caigan en la orilla y se empiezan a mover a pie. Copia. De bravo, informa, estamos a 20 metros del punto del pie. En este pueblo y continuamos el movimiento. De bravo, copiado. Ya, échale copiado. De alfa, copiado. Y delta, sí. Hay que limpiar el... Delta, necesito confirmación. Fray, confirma. Delta, copiado. ¿Dónde están? ¿Cuánto dijeron que tiene interés pueblo? Sí, responde nomás, si te hablan por larga, responde nomás. Podéis dejarla, si querían... ¿Dónde los Javi ya está... Javi se está tocando. ¿Dónde está la cuadra alfa? ¿Vamos a ponerlo? ¿Está tuyo? El layer, ya yo... Falta uno. Alfa, síganme. Falta... Ah, ahí viene el 640. Ahí sí estamos listos. No lo veo. Le bajé la cantidad de cosas, weón. Bueno, pero... De bravo, informo, primer edificio despejado, marco con punto verde. ¿Dónde antena la base? Ah, la antena. Sí. No sé, ventilador en la montaña. Puta la weá, cambié la configuración, la weá, ¿no? Pero la acabo de cagar. Y con ganas. Bendita sea que tengo cuatro pantallas, ya, vámonos. ¿Qué wey hiciste? ¿Por qué la cagaste? Porque abriré el cable, opciones de video y me, como lo tengo en pantalla completa, modo ventana, me dejó la barra arriba y me bajó todo el juego, pues. Oh. Y así que pesqué la barra y la tiré en la cuarta pantalla y lo solucioné. No, buena, bueno. Menos mal pudo. Vamos a estar el mapa. No, pero más al sur, ojalá que... Para toda la malla, interrogo status. Bravo, edificio punto verde, limpio. Aquí Alfa, estoy haciendo el cambio de radio porque estaba con problemas. No escuchaba nada. Listo. Encima todas las casas son... Charlie despejando edificio North November de punto verde. Aquí Delta despejando edificio cercano a punto 1. Aquí Alfa mando, si me puede repetir las órdenes. ¿Cuál es el estatus? Necesito que limpien la zona. Toda la cuadra limpiando la zona. Necesito saber si está copiado. Sí, nosotros como siempre. Enemigo aliado. Enemigo aliado, escuché. Enemigo
a la banca, a vos lo anótalo. La el rollo. Enemigo vale. No, dijo enemigo. Voy a borrar el chopo igual. Me. Ahí deja la pasada. Enemigo aliado, ¿lo notaste? ¿En la banquita? Y Delta para mando, el sector no, mejor parece... Ni mirarla, wey. Aquí de Charlie para toda la malla, todo el recinto está despejado, mando. ¿Recibido, Charlie? Aquí Alfa para mando, por lo que lo poco y nada que alcanzamos a revisar está limpio. ¿Recibido, Alfa? Ya señores, comenzamos el avance, necesito que Alfa y Bravo vayan, tomen punta y se vayan uno por cada orilla de la carretera. Luego lo sigue Charlie y Delta. Alfa va primero, Charlie va por el mismo lado detrás de Alfa. Bravo, Bravo va por el lado derecho y lo sigue Delta por la parte de atrás. Veamos cómo se organiza hoy día va a ser orden de órdenes nomás. A ver cómo se han empezado a organizar los cabros. Para toda la malla, necesito que estén atentos a cualquier cosa. Recuerden que son insurgentes y pueden aparecer de cualquier parte. Pero ya me tenía una escuadra acá. Nos falta una escuadra. Delta, falta usted de cámara. Ya dale, no. Hay que avanzar, digo, por la calle. Dale. Camillo. Toc. Al camillo no lo escucho, weón. Bueno. Ah, dale. Necesito que Delta se apure un poco para que pille a Bravo. Diego. Vamos, cabrón. Bravo para mando, continuamos el avance por la línea negra. Afirmativo, continuar el avance por la línea negra, de la misma manera. Para Alfa y Bravo, informen cualquier cosa que tengan en el camino. Recuerde que ustedes dos van de punta de lanza. ¿Apuremos? De Bravo, copiado. Alfa copió. Copió. Tiene muchas cosas el tema ahora. Sí, está muy pesado. Ya, pero acá lo testeamos ya. Hacerlo también, pues. Algo lo marítimo. ¿Y qué más ganamos con el modo español? Le sacamos más chopo. Peso que la chucha, la guay sigue igual. Es por creo mapa, que es un par de chopos, poder marítimo, un parque otro casa, equipamiento. No sé ni soy la porra. Espera, ya voy a borrar el espejo. Sí, sí, mejora. O sea, nos estamos alejando de la zona, igual mejora. Claro, esa weá es el tema, porque hay un rato que se supone que vamos a llegar al sur bacán y no va a haber otra más. Ojalá. Está igual que para empezar los disparos, para que la cagada no. Diego, entró. Dime. Le damos puente. Bueno, tenía una bestia, pues. Porque va a hablar todo por hablar en el tipo, así que sí o sí.
de Bravo para Mando, aproximadamente 30 metros para llegar al inicio de la línea amarilla. El mapa igual no es muy grande. Para toda la malla, nos detenemos en el punto Papa Eco. De Bravo, copiado. Alfa, copiado. Copiado. ¿Dónde van? ¿Más adelante, cabrón? Sí, hasta atrás. No, que ahí van rayando el mapita, pues. El problema es el mando, ¿cachai? ¿Y el Insayon? Vamos adelante. ¿Brander, señor? ¿Qué es? Oh, aguántate, cañón, carne con eso. Calita. ¿Eso todavía, eso creo que todavía lo siguen dando o no? Porque esa cuestión la... No como sé. La... Pero eso lo tiraron como para el... Para el reloj como de las 6 de la mañana, o es que no más temprano, ¿verdad? Sí, bueno, es que era muy sádico de repente que todo el mundo... O sea, muy aletero. De Bravo para Mando, cuando estamos en Papá Eco. Bueno, buenas tardes, para Mando, cuidando Papá Eco. Recibió. Ah, eso es clásico. ¿Cómo? Sí, pero eso es que sí eran clásicos. Grande Señor Bigote, Jake Long, las cosas tipo. Mucho disparo. Los buenos. Mucho disparo. Fue un... Atajar el curacho la wea, weón. ¿Cómo estáis con esa, con ese bloqueo GPS? No sé, yo tengo el GPS apagado. No, mira así, ¿cómo se ve la vez? Delta en Papa Eco. Charlie en Papa Eco, cubriendo la zona de Sierra a Sierra Eco. Recibido, señores, comenzamos el movimiento. Bravo y Delta a zona Papa Oscar y Alfa y Charlie a zona Papa Golf. Alfa, de Bravo, copiado, inicio avance. De Delta copiado. Alfa, intento avance. ¿A Papa Oscar? Bravo y Delta, cuando estén cerca de la posición, informen. La línea amarilla. Alfa y Charlie, traten de espotear antes de entrar a atacar e informen lo que vean. Yo también escucho vehículos. Vamos con la cuadra. No sé, estoy como a un FPS, así que vamos bien. Sí. Estamos vivos todavía. Esto está mejorando. De Bravo para Delta, su ubicación. Está en 27 y ahora estoy en 22. Detrás de usted. Igual aquí te puede confundir totalmente esas franjitas de aquí. Las crucecitas, toda la wea que... Voy a pensar que es una coordenada y en un café. Ahora está con engaño. ¿Qué? Vamos a guachar. A los Paco. A los Paco culiados, disculpe. Documento. Licencia a conducir y su papel sanitario. Su papel sanitario. Oh, Conchito Mario, weón. Pablo está diciendo que estaba pasando una caravana de rechazos fuera de su casa, weón. Ahí está Brigida, la niña, la que anda, weón. Bueno, creo que tenemos aquí. De Charlie para Alfa, interrogo, ¿tienen algún tirador en su escuadra? ¿Cómo, Javi? Los caballos están por el camino. No, no tengo. ¿Más si están avanzando todos con nosotros? Ahí atrás viene el Bigote con pata. El Bigotepa. Copiado, Alfa. Te envío a mi tirador para que hagas poteo en la zona, Alfa. Así que mantenga. De Bravo para Mando, informo. Okay. Nuestra ubicación es para X-Ray 014 para Yankee 053. Bueno, sector Alfa. Ahora interferencia a larga distancia.
escucho la radio. Ahora sí, habla Javi. Check. Checo 5. Check. No me acuerdo de dónde hay. Mira, un tiro. Es como para la escuadra de Delta y Bravo. Tenemos un tirador. En la torre al 283. De Delta para toda la malla, informo. Tenemos un tirador, dirección Sur Whisky. Sí, necesito saber si son capaces de bajárselo o necesitan más apoyo. Bueno, yo no estoy haciendo nada, ojo. No, si sé, si estáis con nosotros. Sí, bueno. De Alfa para mando, estamos aquí en punto Papa Golf, estamos esperando órdenes. Necesito que entren al punto y lo limpien rápido. De Delta para mando, el tirador no lo tenemos a vista. De Bravo para mando, informo, hasta el momento vamos sin problema avanzando. Recibido, Bravo, precaución en el camino, recuerde que Delta está siendo suprimida. Alfa y Charlie, necesito que limpien la zona de Papa Golf. Acá me está dando más de Charlie copiado. No rojo, ¿no? Están locos, tío, tengo una escuadra pasando en nuestras 20 3, de acá. Nuestras 9. Señores, igual, para toda la malla, si alguien tiene alguna baja o algún herido, por favor informar. De Delta copió. Delta copió. ¿Por allá? No, vamos a tomar los palos, ¿no? Vamos a ver qué hacen. Estoy yo parado aquí mirando. ¿Sabes qué, Apolo? Mira para atrás. A ver, tenemos a la gente aquí y se debería mover para acá. No, esto no puede sentar. No, aquí está acá el pigmio, ¿no? ¿Trajiste para hacer la fogata? Chucha, se me quedaron los fósforos, weón. Ah, yo tengo wit. Tengo encendido. Tengo encendido. Tengo encendido también. De Bravo para mando, informo, estamos a 400 metros del punto Papa Oscar. Recibido, Bravo. Delta, ¿cuál es su estatus? Estamos eliminando el tirador, por ahora no tenemos ninguna baja. Recibido, Delta. Alfa, ¿cuál es su estatus? Vamos a ingresar. No, pero la voy a sacar una foto a los cabros. Y con el grabo en la para Delta, ¿no? Y yo en los... ¿Qué dijo? De Bravo para Delta, ¿me copia? Adelante, Delta. ¿Situación? Estamos atiendo al tirador, coordenada 013053. ¿Necesita ayuda médica? No, negativo. Hay que entretenerse un rato. No, está bien, se lo puede estar. Tomemos la... Yo dije, los voy a mandar y no, no me voy a meter ahí. Voy a ver cómo se comporta. Total, esto de... Total, los cabros necesitan que le lean el castigo. No, adelante, no está tan complicado. Tiene su lugar, una que otra, pero... Está, por ejemplo, lleno de minas y cosas. Está... Están no, sí, las 30 minas que puse... Alfa, ¿cuál es su estatus? Estamos ingresando. Recibido, Charlie, ¿cuál es su estatus? Ingresando al recinto, mando. Bravo, ¿cuál es su estatus? De Bravo Panamando, informo, estamos en a 200 metros del punto objetivo. Delta, ¿cuál es su estatus? Informo, estamos eliminando el tirador,
Sin novedad. De Bravo para Mando, informo ubicación exacta 009-055 sector Foxtro. Iniciamos el avance hacia el punto objetivo. Recibido. El viento culiao está re maricón, weón. De Charlie para Alfa, le informo, vamos a tomar el lado, el sector izquierdo de su posición. Mandarte gente a Papa Oscar ya, ¿cierto? ¿Pipe? ¿Pipe? De Charlie para Alfa, interrogo, ¿tienen algún médico en su escuadra? Cagué. No sé qué wea, no me pesca cuando estoy sin taxi. A ver, ahora, ahora sí. ¿Así? ¿Aló? Sí, ahora sí. ¿Ah? ¿Mandaste gente a Papa Oscar ya? Sí, lo mandé gente. De Delta para Mando, estamos... El tirador no pudo ser eliminado. Recibido, prioridades que lleguen a darle apoyo a Bravo. Copiado la orden. Tipo, los mandé a Papa Oscar, mandé al Royal y al Diego para allá. Ya, hoy no se muevan, voy a meterme al segundo rato. Déjame ver qué bueno. ¿Ve cómo van los cabros, por favor? Yo no sé ni si tengo cebo o no sé. El problema es que después yo empiezo con la... hablar por radio, ¿no? Bravo, para Mando, informo, estamos en el punto Papa Oscar. ¿Continuamos el avance o esperamos a Delta? Necesito que limpien, Papa. Delta, ¿en qué posición está? Estamos aproximadamente unos 300 metros de punto objetivo. Bravo, Delta está demasiado lejos como para que lo estén esperando. Necesito que ustedes entren y limpieza con precaución. Una vez que llegue Delta, le da apoyo. De Delta recibido. Porque se empezaron a buscar a un tirador que le estaba pegando. Alfa, Charlie, ¿cuál es su estatus? El pionero... Yo estoy curando, ya tenemos un sector más o menos limpio. Charlie se encuentra actualmente despejando la zona de sierra del complejo Mando. Recibido. Alfa, interrogo, ¿necesita médico en el punto? Por el momento no. Recibido. La canción. Si nosotros aquí sentaditos, soy de esa persona que me alegra cuando el cielo está bonito, buena onda, pero me gusta ver, me gustan los animalitos, gata y pavo. Vegetariana, ¿por qué no hay una sangre que la tiene toda buena? Pero está bonito, sí. A los medio ojos, un like, no me gusta, dislike. Cacha, mide 1.80 m, weón, nada serio, weón. Perle alto, weón, un palo. De Delta para Bravo, llegando a punto Papa Oscar. Ese tipo murió. ¿Quién murió?
¿Quién murió? ¿Qué? ¿Javi? Estoy en Insta. Este güey está viendo Insta. Yo estoy viendo Tinder. Ay, la mina está comiendo una pizza, me comería una pizza. Rapito, de Delta para Bravo, llegando a punto Papá Oscar. Copia. ¿Qué vio el partido de ayer? ¿Qué tan revisado el partido ayer? No sé, creo que faltó un... No pescaron nada, no voy a decir. Que no había... Ah, sí lo vi, weón. Weón pasó cagando. ¿Por qué? ¿Por qué se dice? ¿El otro weón murió? Ay, no había visto eso. De Bravo para Mar, me informo, estamos en, limpiando el sector. Ojo con los chicos de Bravo. Alfa, interrogo, ¿despejó el edificio gigantesco de Papa Golf? Estoy en eso. Copiado. Charlie, ¿mantiene la perimétrica fuera del recinto? Alfa. No he escuchado tanto orden en la radio, weón. Copiado. En una radio que está toda la cuadra junta y unida. Ay, yo también le di la media charla, weón. Ah, ¿tú te quedaste después que yo me supo? Tienen que tomarlo, ¿sí? No, no. Mira, le están haciendo una ecografía a un erizo. De aquí, Alfa para Mando, edificio limpio, tendremos cubierta toda la zona. Recibido, me acerco a su posición, necesito que marque su posición exacta para acercarme a ello. Bravo, Delta, estatus. Acércame. Bravo, limpiando el sector. Delta, bajo fuego, limpiando el sector. Por ahora no hay herido. Recibido. Charlie se encuentra cubriendo la entrada, punto Charlie, mando, por si quieren la entrada segura. Lo decidió, me acerco a su oficina. No me voy a saltar la pared con el prisionero. No, porque ahí hay una puertita. No, pero ahí hay una puertita. No, si sabemos que se puede. Pero entramos por la puertita, weón. Bienvenidos. ¿Hola? A la planta de... Oli, tengo una FK, así que ignóralo. Está tirado por patio. De no, Bravo para Delta, no, pues, por más pero no nada importante. Estamos en punto Delta, no, avanzando desde el eco hasta el wiki del pueblo. De Bravo para Delta, informo, podríamos dividir el sector para no haber problemas de limpieza. Voy a marcar en el mapa. Ya me aviso de... La poncha alta, 2 minutos. ¿Qué pasó? Aprovecha de ir al tiro, vete de adentro, que al final te cubrimos ahí. Voy a saltar un poquito, mando, voy al baño. Recibido, que su hombre mantenga perimétrica junto con la escuadra de Charlie. Alfa, te informo, nosotros estamos cubriendo, Charlie está cubriendo la parte eco del recinto de golf. Recibido, interrogo, ¿hay algún aliado en ambas escuadras? Alfa, Charlie, que esté herido y necesite sutura. ¿Está ahí en la carne cañón? Thank you.
De Delta para Bravo, eco del pueblo limpio. De Bravo recibido. No, que está FK, weón. Te están cubriendo el pueblo. Si quiere que se los está cagando, que puedan capturar, que los reparen si pueden. Le está salvando la vida. No, que sabéis que nos vamos a mover a pata, ¿no? Pues, en todo caso, sí. Movimiento pata. Cuando vuelva el Poncho, tienen que me informe por la radio. Dale, ahí parece que viene. Dale, ahí viene. Volví, weón. Se no pudo hacer nada, weón. Me duele la guata, weón. Ya estamos. Está tomando aquí, weón. Uy, qué pecado, weón. Y el mío puro está grabando. Ya, estamos entonces. Acá no ya vamos nomás. Alfa y Charlie, necesito pañales, que se empiece a mover hacia la siguiente posición. Ya listo. Vamos, Poncha. ¿A qué posición? Necesito que se muevan, vuelvan a la línea amarilla y se empiecen a mover hacia la posición de Papa Oca. De Charlie copiado. Ya, chicos, vamos. Gracias, Dios. No escuché, Alfa copiado. Estoy medio desorientado, vamos. Alfa copiado. De Delta para Bravo. Melilla la escuadra solicita que el líder de Bravo se ponga en la adicional 40. No fui a los presiones de radio. RT. El líder de Delta solicita que el líder de Bravo se ponga en la adicional 40. Copiado. Si había quedado un contacto, que había un contacto ahí, había. De Charlie para Alfa, le informo, nos vamos a tomar su lado derecho de la calle Alfa. Bueno, copiado. Sí, mandamos los cabros primero y nosotros detrás. Ya la vimos. Tercero Yayo, cuarto yo. ¿Quién se te va a pegar? El Chris. A ver si lo puedo tomar de contigo. De Delta Bravo para Mando. Le informo, punto Papa Oscar está despejado. Recibido, mantenga posición mientras nosotros nos movemos a su posición exactamente. Revisen bien y mantenga zona segura. Bravo, la misma orden. Mantenga posición segura. Nos vemos. Un monoculio se agacha solito cuando me salgo de Zeus. ¿Lo hiciste por lo tenía inconfigurado? Lo tengo inconfigurado, igual. De Bravo para Mando, ¿me copia? Le copio Bravo. Estamos en el sector marcado como FOD haciendo perimétrica hasta su llegada. Recibido. User joined your channel. Tengo tirador aquí en la torre por el lado Whisky y Mando. ¿Cómo? Por Whisky, viento. ¿Está despierto el prisionero? ¿Hace lo que corre por el lado? No sé, pues si está bien. Tenemos un tirador acá al Sur Whisky en la torre. Suéltalo, déjalo que se haya con Javier.
David. Ya tienen bien, Javi, si ya vamos a llegar al otro punto, Insight termina de poner los contactos que faltan y la terminamos. Sí, y al mando el drive de vuelta porque vaya a buscar el chopo, o nos sí, venimos todos de vuelta. De Charlie y Alfa para toda la malla, informamos llegando aliados desde la línea amarilla a punto Papa Oscar. De Bravo copiado. De Delta copiado. Al poco. Qué lindo, viste cómo fluye en la radio, weón. Qué hermoso. Entonces estoy diciendo que el Neke y el que sí desordenen las cosas. De Bravo, Panamá, situación de ubicación. Aquí mando para toda la malla, estoy llegando junto con la escuadra de Alfa y Charlie a la posición FOB marcada por ustedes. Necesito que mantengan perimétrica y ahí lo voy a organizar para poder terminar el ataque final. De Bravo, copiado. No tendrá ahí la herida, la pierna herida. Sí, está, los cabros pasan por aquí, pues el tiro. Lo aseguraron. Bueno, hasta inutilizado, tiene dos ramas. Adiós.
¿Pudiste ayudarme? Para toda la malla, interrogos e informo. Si tienen algún herido que necesite sutura, informen al tiro para poder suturarlo, ya que llegaron todos los enfermeros y médicos. De Bravo sin heridos. ¿Alfa negativo? Estaríamos todos aquí. Pero Javi, ¿no? ¿Javi qué está haciendo? De Bravo para más, de forma va un elemento a sutura. Puta, chueco, a ver, ¿qué te choco? Tengo la pierna chueca, me adelanté. Me adelanté en eso. Interrogo, ¿qué hay alguien más que se tiene que suturar? Delta negativo. Delta alfa negativo. De Charlie negativo. Charlie negativo. De Bravo no queda nadie. Bravo no dijo negativo, dijo no queda nadie. De Bravo negativo. Ay, ahí sí te creo. Sé que me estás escuchando. Ya. Para toda la malla, señores, nos vamos a mover de la misma manera que desde un principio. Por la línea azul hasta la posición enemiga. Señores, necesito que mantengan el ojo abierto. Las primeras dos cuadras que van adelante, necesito que tengan visión 100% hacia adelante. Y los que vienen un poquito más atrás, vean su lado izquierdo y derecho respectivamente, que vayan viendo. La escuadra de mando va a ir de fondo. Alfa copiado. Charlie copiado. De Bravo copiado. Falta Delta. ¿Dónde está Delta? Delta no dijo copiado. Alfa, comenzamos el movimiento, ¿no? Delta copiado. Ya, ya escucha por lo menos al Diego. Afirmo, señores, empiecen el movimiento y recuerden que tienen que ir en línea con la otra cuadra que van adelante, señores. Bravo, por la izquierda, o sea, por la derecha de la línea azul. Va a operar en la calle a la escuadra de adelante. Te veí raro con esa cara, Sony West. Va como... No, va Delta, como... Ustedes faltan. Dale, avanza nomás. Sigan al Sony. Hola. Alma abajo, camino. Vaya. La puerta está sacando la trinchera. Tranquilo, si ahora la gala van a saber la nueva superactualización. Charlie toma el lado izquierdo de la calle. Toma el lado izquierdo. Charlie toma el lado izquierdo y Alfa toma el lado izquierdo. Cachate que ahora yo no les dije quién iba adelante y atrás, ahora ellos tienen que saber. Bueno, informo, hay minas. ¿Quieres la guata, Poncha? Repito, hay minas por la zona. Javier, a todos los cabos, hay minas por la zona. Hay minas por la zona, cuidado. Para toda la malla, precaución en el camino. Recuerden que acaban de informar que hay minas en la zona. Si alguna de las cuadras tiene un ingeniero activo, por favor, mándelo de punta de lanza dentro de esa cuadra para que no exploten. De Bravo para mando, negativo con... especialista de ingeniero, o con alguien de ingeniero. De Charlie para mando y negativo ingeniero en escuadra. De Alfa para mando, negativo también. Para toda la malla, señores, traten de mantenerse más pegadito adentro de la carretera y no tan a la orilla, ya que las minas las van a ver por último en el camino. ¿Dónde haya salido la escuadra, parece? Pero Solí te lo voy a tomar primero, pues. ¿Y Solí? ¿Solí?
Necesito un ingeniero aquí adelante para que desactive la mina. Delta, necesito su ingeniero. Este de valiente, este de valiente Solid. Cuidado, cabrón, háganse para atrás, chiquillos, háganse para atrás, háganse para atrás. No sé. ¿Qué onda ahí, Roya? Mejor pásalo. Tengo un blanco listo preparado para tirarle Solid en la cara por si intenta sacarlo. Que cura, que cura. Sí, chico, no se separe mucho el camino. Pichera a los costados si quieren. Chico, voy a tomar a Claudio un poco técnicamente. Igual la desactiva. Sí, cúrenlo nomás. Que los dos hombres delante lo curan. No hagáis trinchera. Camello. Camello, ¿por qué hace trinchera? Bueno, salgan de ahí adelante. Bueno, no, salgan de adelante. Si tienen que quedar dos hombres adelante, no. Les va a llegar igual allá. Tiene que ser de la cuadra azul y luego la cuadra roja. Pipe, no tiene los permisos. No tiene los permisos, me dejan. Listo, 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 listo. Copiado. Líder de cuadra, pongan a cobertura a su hombre. Usayon. Usayon no tiene permiso el salir. Ah, dale. Ahí te claro, de repente. Cuidado, Polo. Voy a hacer una trinchita. Está mirando para allá. Y te pusiste frente justo. Dime. ¿A dónde está el...? Ah, sí, no me te he escuchado, no te he escuchado. Dale, estoy esperando que me confirme el ensayo. Sí, el ensayo la da. Uy, una trinchera. Dejen de hacer trinchera antes que lo golpeen. EOD ingeniero, EOD ingeniero, EOD. Me dicen que sí lo tenía. ¿Quieres corta cable? Cabrón. Oye, Isaio, ¿me trajiste las palomitas, no? Yo me pongo ahí. La paloma de la. Oye, ¿me puedo ir más atrás? No pierdo. Ahora se me abrió la herida, weón. ¿Dónde hayan suturado? Hace poco rato no tenía. No, por un momento no. Ángeles, llevo. Solis. ¡Tapada! Avisa que está desactivada. Lo voy a suturar porque se me está abriendo una heladería. Delta, para mando mina desactivada. Pregunta si nos movemos, Price. Avísame cuando esté listo nomás. De Bravo, continuamos el avance. Para toda la malla, continúan el avance. Y los que pusieron trinchera, que la saquen. Ya, chicos, con lo que son las suposiciones como estábamos al comienzo, seguimos la misma columna, mantenemos el avance de Bravo, de Alfa, digo, y avanzamos para ello. Señores, sigan avanzando, sigan avanzando. Ya, chicos, avanzamos, vamos. Sigan avanzando. Atento a su flanco, chicos, izquierda en este caso. Ustedes viendo la izquierda. Sí, va, solito más. Avance. Se le va a reunir el grupo número. Avance. Listo. Se gana de acá, ya Bruno, reúnete. Listo. Viste, esa era. De Bravo para mando, informo tirador en el sector. Recibido, mantengan el avance, que el resto de cuadra vaya viendo. Señores, si no tienen el tirador a tiro, sigan avanzando, de lo contrario va a ser eliminado. Recibido, continúen el avance. Dale, Price, no te caigáis. Cuidado, adelante, hay una 50, Delta para toda la malla, informo, salir el 50 al frente. De Bravo para mando, tengo un elemento caído de Alfa. Retiro de la zona y tírelo hacia atrás. Necesito que se abatan esa calibre 50. Tenemos dos caídos, por este caso. La cuadra Delta, necesito que haga un pequeño flanqueo en el lado derecho. Negativo flanqueo, abatieron la calibre 50, traten de seguir abatiendo. Ahora podríamos hacer otra cosa. Mucho vehículo.
Charlie y Delta, señores, necesito que le den apoyo a su escuadra correspondiente. Copiado de Charlie, copié cubriendo Alfa. De Delta, copiado cubriendo Alfa. Pon tu segundo cargo en la radio. Para toda la malla en cromo, bajan Pacheco. Repita. Para toda la malla, señores, traten de no salir del camino. Recuerden que minan la zona. Dale, dale, le veo la cabeza. Retrocedan. Cabros, sigan abatiendo contactos y el resto se va a preocupar del hombre, de los que están abiertos. De Alfa para mando, tengo dos miembros menos. Mantengo. Las vías aéreas están despejadas. Hay que abatir lo que se pulso, ve. RTP. Yo voy a ser también estaba tía, pero hay más contacto. No lo escucho con la 50. Infórmaselo a mano. No, yo no escuché. ¿Dónde está el Bruno? Poncha mantenga. Poncha mantenga, que Bravo avance. Aquí Bravo asoma el mando, pibe. Recibido, Bravo, necesito que avance con Delta. Dale, dale, caído, ¿quién era? Camillo. Delta para mando, le informo, el camino está lleno de contactos por el wiki. Estoy metiéndole sangre y salino. ¿Quién es el Lion? A ver si era el Lion. Negativo, estoy atendiendo. El Lion y el Lion cayeron. Ah, cayeron los dos. Aquí el Yayo que dejaron morir. ¿Royal cayó? Porque el Yayo, weón. No, tranqui, Happy, si me está hablando Pacheco que Royal se quedó FK. Mira, ya está nuestro tirador en la izquierda, está, weón. Bravo y Delta, ¿cuál es su estatus? Avanzando por la calle Delta. ¿Quién me agacha, tío? Aquí Bravo, está limpio hasta el momento. A ver, ¿y este hombre? Solo salinos, ¿cierto? Sí, le metí solo salinos. Tienes que darle la presión arterial. Gira cabecita. Por el dolor. Cuando cabrón, no salgan tanto del camino porque recuerden que mina. Voy a armar una trinchera aquí para cubrir al herido mientras tanto. No, déjalo así, no. No se va a morir. Si se muere, va a tener que llevarle la bandera a la señora, ¿no? ¡Uy! Esa calibre 50. Señores, estatus. Aquí Bravo, estamos recibiendo juego de calibre 50. Alfa, ayuda Bravo, necesito que abatan esa calibre 50, como sea. Alfa, copia. Sí, Bravo, copia. ¿Quién más queda? ¿Nosotros ya, está listo, el layer está vivo. El layer está listo. Ya, voy y ya aparece, hombre, bo, Javi, bo, eh. Charlie, mantiene posición, mando. Había que dejarlo morir al viejo. Ya, cuéntate. Un poquito de sangre. Estoy sin casco, culiao, eh. Toma, este sin casco. ¿Dónde está el rollo? Bravo y Delta, ¿estatus? Respondiendo fuego. A ver, Fachali, necesito que empiecen a avanzar y le den apoyo a sus compañeros. Copiado, Charlie, copiado. Aquí Bravo, tengo un hombre caído adelante. Copiado, trate de sacarlo y mantenerlo estable para que llegue la escuadra mando a pararlo. Solís para todos los demás escuadras. Para mando, informo, líder de escuadra caído. Asume especialista Solís. ¿Miembro caído ya? Recibido. Sigan con la misión. Que Diego lo mantengan estable para poder pararlo. Copiado, ya lo llevaron con el médico.
Recibido. Pisa... Escucho un tanque, weón. No, es como la mierda. Estoy a un FPS. Llevo el Royal corriendo. Está saliendo mejor de lo pensado. Barato, ¿no? Los mando, permiso para intentar hacer un flanqueo por la derecha con mi cuadra. Javier, aléjate. Precaución en la zona, Solís, vaya usted de punta lanza, recuerde que hay mina en la zona. Copia. Ya, pues lo barato, ¿no? Sí, es un calibre pesado. Clásico. Ya que estamos aquí, lo voy a suturar, no te mováis, Diego. ¿Lo vas a suturar? Ya estoy suturado. Sí. El... Vamos. ¿Qué dice, avance? No, ¿están apagados los cabros? No me río, está en el río. Déjalo aquí nomás. Sí, déjalo aquí. Aquí están los carniceros. Ya, Pipe, nos movemos por la derecha nosotros. Recibido. Solís, atento, que hay dos guerreros y en las dos hay calibre 50. Aplico torniquete, cúrale la pierna, le estoy aplicando torniquete. ¿Te voy a para Diego, me copia? Te copio. Me gano detrás tuyo. Ahí me disparan, ahí me disparan. Ay, que me disparan esta cosa. Le giro la cabecita para que viva. De bravo para toda la malla y por un bajante en el aire. ¿Hacía de ese daño? ¿Te deja con dolor? User in your channel timed out. Ahí está calibre 50. Ahí está calibre 50, te pegaron. Yo no quiero eso. ¿Dónde? Abátanlo con AT. Te informo, BTR en la entrada del complejo de radar. Abátanlo con AT. ¿Pablo? Atrás. Aquí estoy, dime. Sí. Escucha, Roger, me dime. ¿Te puedo dar una sugerencia? Depende. Si la está ahí. ¿Dónde está ahí? Saca al frente, Roger, al frente, viene. Solí está rodeando, no tienes ingenieros en tu cuadra, no te puedo mandar a descampado sin ingenieros. ¿Quién es médico? Están todos ocupados. Ah, gracias. Delta, necesito saber cuál es su estatus abatiendo CBTR. Avísame nomás cuando me saquito. Chicos, ¿qué de mi cuadra te ha caído? ¿Me coloco una morfina o no? Estamos en movimiento hacia abatiendo CBTR. Gracias. No, estoy bien. Estoy bien. Ya, muchas gracias. Volví. Estoy a la izquierda. Necesito un médico para que me revise, por favor. Ahí le volvió el... Retrocede. Happy médico. ¿Sabes qué? No veo qué estoy haciendo, en realidad estoy por instinto. Yo me voy a ir a Rizal, porfa. De un motorax. Tenemos un motorax, así que quédate que tú lo más, podéis quedar luego. Bueno, escondido entre medio los árboles, weón. Igual es mapa, weón. Cuidado, ya yo. La cuadra que estén bien, necesito que avancen
poco más e informe. De Bravo, yo, de Alfa Copia. Un recuento porque estuve caído. ¿Quién está ahí? Yayo, Bruno, Kim, ¿quién más? De Charlie, comienza el avance, mando. Recibido. Precaución, necesito saber cuál es el estatus y cuándo va a tener ese BTR. Ya, vamos a comenzar a avanzar. Juan, cha, está allá. Dime, dime, dime. Está buscando dónde está. Ya vamos. Ya, ya, pero la bestia no me están disparando, weón. Me buscan, pero... A mí que me acabo de guardar, no me puse tapa, ¿no? No sé, estoy como a un... Primera calibre 50, abatida, Pipe. Por la segunda. Recibido, vaya por la segunda y prioridad, necesito acabar el CBTR, ya que Diego está con usted y tengo entendido que viene especial. Qué weá, no escucho el monitor. Voy a desfibrilar. Javi. Nos seguimos moviendo, ahora el buen está por el otro lado. ¿Qué weá, perdí el monitor? Ya, se va a levantar el 0,4. Tiempo la batería, si es que no lo tengo. Puta la weá. También necesito ver esta vibración. Buenos días, Fora. Se le acabó el... Se le acabó... El mole. Y no lo veo. Delta, status. Todo bien, abatimos la segunda calibre 50 y ahora vamos a... Apolo, ¿cómo está ahí? ¿Está bien? Y te ruego, ¿cuál es la cuadra que está siendo suprimida por esa calibre 50? Parece que la deja bien. Bravo, está siendo suprimida. Recibido, ¿verdad? Y ya bájense las calibres 50. Alfa y Charlie, necesito que empiecen a avanzar para poder limpiar esta zona rápido. De Charlie copiado. Ya, pero está vivo, está parado. Señores, precaución por avanzar por el bosque, recuerden que minan la zona. ¿Qué es el ensayo? Sí, el ensayo está pelado. ¿Qué va? ¿Hay un gorrito? Ah, sí, que se lo pasé al... Para toda la malla necesito prioridad abatir esa calibre 50, no es posible. No me parece. No, avisa esa técnica, el fue abatida. Déjame el piso. Bruno necesita atención, mando. No lo veo. Bravo para mando. De Charlie para mando, interrogo, ¿me puede mandar un médico en el lado derecho de la calle? Recibido, médico va en movimiento. Bravo, lo escucho. Vamos a tratar de continuar el avance después que pase tú, ya que no tenemos piso al avance. Recibido. ¿Dónde, Javier? No me digas que están muertos. Ya, pero no voy a pelear al con. Le puede meter una luca, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cobra está emputecido? ¿Cobra está emputecido? Ya traté de seguir el avance justo a la escuadra. Bueno, va a ir el escudo humano, pues, cobra. ¿Qué quieres que te diga? Escudo. Dale, Chris, lo mismo. Rival de balas.
Bueno, Javier, aprovecha el cobre que está de tu de imán de bala. Sí, sí, ahora me voy a pasar frente tuyo. Permiso. Y eso que yo voy a cargar con la bici. ¿Está el otro rayo? ¿Está el o no? Estoy intentando... No, negativo, están con pérdida de sangre, ¿no? Y están muy mal, pero ahí no puede curar. ¿Están sacando el tiquete? ¿Pocha se movieron a la derecha, la calle o no? Estoy metiendo esa sangre. Te grabo para mando, que no lo hago. Recibido. ¿Cómo está ahí? Ya, pues mande bala. Concha. Pisa. Adelo, Yayo. Yayo. Pipe, está el cono ahí para que lo designe. Pipe. Dime. O Apolo, no sé quién está acá. No tengo contacto con mi escuadra. Con nadie. ¿Cuál es tu escuadra? Desde la concha. Estoy recibiendo transfusión de sangre del Pipe y me está. Sigue avanzando hacia adelante. El poncha. Sigue avanzando hacia adelante, mi informal. Hay que reventar la antena. Pequeño detalle. Le pido la venia al. ¿Alguien me conviene esta frecuencia? ¿Ah? De Bravo para mando, RPT. Royal, ¿me copia? Afirmo. Royal, necesito prioridad antena, que la destruyan. Te he bravo, copiado. Tú, desgraciado, ándate con el cobra. Entra en la cuadra cobra. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Charlie, por la mano, me informa que tenemos una escuadra a la zona delantera del objetivo, una escuadra batida completa. Recibido. Necesito ver si lo pueden sacar de ahí y curar a esa escuadra lo antes posible. Nos va a tratar de mover para ayudar. Javi, ¿dónde estoy? Delta para mando, Delta, lo herido. Le copio Delta. Mando, le informamos, estamos al whisky de la posición. Tenemos un hombre caído y estamos siendo fuertemente suprimidos. Salgan de la posición. De Charlie para mando, le informo, la escuadra caída es Alfa. Tengo aquí el poncha, lo tengo crítico. Voy a empezar el tratamiento. Voy a moverme a su oficial. Javi, dame tu posición. Vamos, Felipe. Vamos. Ahí voy con el Connor que se re... Como... 50 metros más adelante tuyo. Delta para mando. Te copio. Mando aquí Delta, le informamos, nos replegamos de la posición. Actualmente nos encontramos atendiendo al hombre caído y haciendo perimétrica al whisky del objetivo. Recibido. Bravo. De Bravo para mando, informa, estamos exactamente a 50 metros de la antena. Vamos a avanzar con precaución. Avance con precaución, revisen la zona y mantengan todos. Charlie, necesito que mantenga la zona segura para poder sacar a todo Alfa y curar. De Charlie, copio. Ya, chicos, los quiero cubriendo. Vamos a sacarlo herido. Vayan a buscarlo, rápido. Un poquito más a la izquierda tuyo, en la trinchera que armamos. Javi, ¿con cuánto monitor anda ahí? Yo. Déjalo acá, déjalo. Suéltalo. De Charlie para mando, le informo solamente una baja de Alfa. El layer murió. No, cayó el layer también, weón. Qué paja, weón. Me voy a paro. Me voy a paro. ¿Qué tiene ese humo, weón? User left your channel. Ah, dime. Estoy en layer. No, destruye la antena, por favor. A lo mejor puede estar el... Entre Colín, escucha mi corazón, me voy a parar. De Bravo para mando, informo, vamos a rodear el sector ya que hay una punta. ¿Dónde la tiene a tiro? Copiado, no destruya la antena, necesito que den prioridad a destruir el vehículo o inutilizar el vehículo antes. Copiado. Dale, le reviso el pulso. Bueno, el arma de Apolo es re chiquitito y espera reforma este bolso. Oye, ¿cuántas veces para el pocho que hay allá? ¿Cómo está, chicos? Oye, ¿necesitan ayuda médica? Parece sin nada.
yo cobra, debería darle aquí respiración boca a boca al Poncho, pues bueno. Ya, estáis bien. Cobra, ¿cómo estáis? Estoy sanito, compadre, estoy cubriendo. Vale, vale, vale. Chris, Chris. Informe verde. ¿Dónde está Chris, weón? Uy, cayó Chris. No, wey. ¿Cayó acá? No. ¿Puede ser Delta, Chris? No, este no es Chris. ¿Es el Chris, aquí Delta para mando. ¿Dónde está la Mándole, Delta le informa, tenemos al hombre estable y el movimiento a la espera de órdenes, cambio. Necesito que apoyen a Bravo en el movimiento. ¿Dónde está Chris? No lo veo, Connor. ¿Podéis ver a Chris? Yo no lo veo. Acá está. Yo veo al Kim. ¿Lo ves visible o no? ¿Lo puedo curar? A ver, déjame ver si lo puedo ver. ¿Dónde está? Hasta acá, supuestamente. Yo lo veo invisible o no lo veo. Es un aquí como el exorcista. Ah, pero está bien, está bastante música, bien. No, vale, fallo. Oh, esa música me va a arruchar, weón. Connor, ¿va a ir a mi escuadra o no? Sí, no sé, voy a ir con el cobra, me mandaron. No sé el cobra. Ya, ponete el 32, 3-2. Sí, vale. Colócate rojo, Connor. Vale. ¿O veniste de algo, de ingeniero? No, todavía no. Slayer, gracias a Pipe. Se cayó ya yo y el Slayer, pocha. Estuvo malo sin eso, weón. Le meto salino. ¿Es uno tirado? Sí, 500. Recoge el que botaste. Que está caro la weá, así que recoge. Poncha. Ah, ¿qué pasó? Quedamos yo, tú y el Kim lo están levantando. Ya dije, sorry, de bravo, para mando, estamos tratando de hacer una necesita poca sangre. Chris, pero lo veo bugueado. Yo lo veo. Ya, Brunito, mantengamos la primética acá nomás. Escúchame la mochila. ¿Cómo está disparando ese Warren? No, si está ya como metido por la zona de 146, weón. Warren. ¿Tiene un monitor? Señores, si están listos, necesito que empiecen a avanzar un vale. poco. ¿Deja ver, tomo primero? Pipe, interrogo, puedo avanzar por el lado derecho, se llama... Recomiendo Pipe, avanza por el lado derecho. Espero que levanten a mi hombre y avanzo, ya, o chicos, me uno a otra escuadra. Espera que levante con... Voy a adelantar un poco yo. Me falta el... Vamos, chicos, avanzando. Pipe, ¿necesitas ayuda acá o no? Mantengan cubierto adelante en caso de... Este weón le metí sangre y la sangre no pasa. ¿Qué tenía otro monitor? Escucho vehículo, weón. Se escucha blindado, mando. Vehículo. Gracias, tía. Avanza, señores, prioridad. Avanza, ¿listo? Sí, estoy listo, estoy muerto. Gracias. Cuidado con la morfina, no te pongas yo caí de nuevo. Sí. Al Kim, yo, al... está ahí bugueando, no lo veo. Ya perdí el visual de los chiquillos, ya no se ven. Aquí Bravo para mando, Royal está batido, asumo el mando. Recibido, traten de pararlo lo antes posible. O de... Aquí Alfa para mando, ya tendríamos listo aquí y a Bruno. ¿Avanzo? Somos tres nomás. ¿Quieres avanzar? ¿Avanza? ¿Avanzo? Ya. Vamos, Bruno. Vamos. Bueno, este tipo no lo puede. Bueno, puedo ayudarte también. No. Voy a ver señorío ahí adelante. Dile al Kim que se robe el... De ahí, sí. Estatus de todas las escuadras. De uno de los chiquillos ahí, sácatelo nomás. Aquí Bravo solamente tenemos una baja. Charlie. Ah, y el Yayo también por la cresta ahí. Estamos ingresando al complejo mando. Delta. Ya vámonos. ¿Quién vamos? Ya, yo Delta. De Delta para mando, tenemos a un individuo, un camello, bugueado en una roca. Ya se bugueó ya el camello, weón.
Ahí llegó el price, por si acaso. Porque solicitamos posibilidad de tripearlo porque iba caminando y se huyó dentro de la roca. Delta, ahora me meto en la radio, la estás haciendo puente. Va, está dentro de la roca literal. Tenemos uno bullado. Se metió dentro de la roca, weón. Copiado, voy a hablar con Diosito a ver si que le escuché una. El camino. Yo de bugueo, espera. User joined your channel. Diego, tu dirección. Buena. ¿Cómo estuvo el tuto? Me devolví mi nombre. Bravo para Amanda de copia. User disconnected from your channel. Ayuda. Javier, voy a retirarse. Voy con su cuadra. Vaya. Javier. Ah, ¿me están hablando? ¿Dónde? ¿Cómo me cae? User joined your channel. Recogí algo que había en el piso. No sé qué dejaron botado. Deja un huevo botado de repente. De Bravo para más, me informo, estamos en el punto Bravo, sector limpio, el tal puerto. Recibido, necesito que busquen al individuo para poder salir lo antes posible de aquí. Pipe, sé que el mensaje no se está. De Bravo, copia. Para poder salir se escucha hasta poder salir y después no se escuchó lo último que dijiste. Vamos a hacer una cosa. Está como raro esa vez. User disconnected from your channel. Y tocó, ahora cayó de nuevo. ¿Escuchaste tú la weá, no? Te igual andai con la río. Solicitamos médico en el punto Bravo, tenemos a sobrinito caído. Vuelvo a repetir las órdenes, señores, necesito que busquen al individuo y podamos salir de aquí lo antes posible. Copiado. Javi, ¿dónde está ahí? En la garita al lado de la entrada, estoy atendiendo los cobres. ¿Qué? ¿Otra vez? Sí, acá hay. Bravo para mando ubicación para allá el lunerío. Estamos llegando a la garita a la entrada del complejo. Voy en camino. Javi, ¿dónde está ahí? Permiso. Tendríamos que reinicie y que el ensayo lo tepea. Sale. Ahí sale. No, entonces no. Que reinicie lo tepea. Vale. Ya cayó el oso. Sobrepaso. Meto sangre. ¿Cómo está chico? Vete contacto, al... Contacto por acá. Hola, en la torre, ¿no? De Bravo para mando, informo, vamos a mantener en el carpuche que todas las cuadras están dentro y no queremos que haya fuego. Recibido, que informe y revisen bien la zona. Necesito encontrar al... Listo. Deberíamos entrar al... ¿Se siente hacer la valida? ¿Tiene el casquito de esta? No sé si le sirve. Copy. ¿Otra voz quieres? ¿Viste el colmando? Y acá, vamos, revisamos acá.
O sea, que lo que tiene, ya lo curé, le estoy metiendo sangre y hay que defibrinar. Informo, Javier creo que se cayó por conexión y tomo yo Chris. Copiado, Chris, la misma orden, necesito encontrar al VIP. Limpien seguro, traten de no ponerse mucho y encuentren al VIP lo antes posible. Recibido. Páralo. Tira la agüita en la cara, a ver si se para. Aquí Bravo para mando, asumo el mando. Tenemos en punto Bravo, médico por si acaso. Aliado por atrás, otra voz. Copy. ¿Tienes médico o necesitas médico? Ya lo tenemos médico para... Obvio. ¿Dónde está el ensayo? No, está para Bravo, le vamos a enviar un elemento. User left your channel. User left your channel. User was moved out of your channel. Dos. Baja de esa torre. User left your channel. User left your channel. Yo estaba con un bot, así que no tiene la misma resistencia. Te golpeaste la cabeza. Porque tenía un tejido titulado en la cabeza. De Charlie para mando, tenemos visual el objetivo. Recibido, necesito que prioridad llegar al objetivo, pero seguro, así que vea la manera de llegar seguro a esa zona. El resto cuadra, necesito que defienda a la escuadra de Charlie, como sea. Charlie se va a encargar de sacar al VIP para poder llevarse. Delta copiado. Bravo copiado, tenemos a dos abatidos en punto Bravo. ¿Repito? Repito, de 3. De Delta copiado. No. De Charlie para mando, le informo, tenemos presencia de un helicóptero civil en la zona también. Copiado. Ay, escuché un tiro. Te rogo, Charlie, ¿dónde se encuentra para ir a quitar apoyo? Para hacer el rubio, güey. Acompáñame, Charlie se encuentra dentro del recinto por el lado izquierdo. ¿Dónde está? No, tenemos la energía nuclear. Charlie, ¿dónde se encuentra para ir buscando uno el objetivo? No, no es de mi escuadra. No tengo la unidad, debe ser de la escuadra de Royal. Está el topo al 203. Ya chicos, cuando esté listo, sigan. Señores, necesito buscar al VIP. Aquí está la ojeada nuclear. Necesito sí o sí encontrar al VIP. Así que la cuadra, en vez de proteger a la cuadra de Charlie, necesito seguir buscando al VIP. Copia. Déjame cambiar el arma. Dale, listo. Yo abro. Ya dale, abre tú. 2, 3. No, nada todavía. A la oscura derecha. Limpio, limpio. ¿Tienes sangre? Aquí de Alfa Mando estamos revisando uno de los pocos edificios que quedan. Gracias. User joined your channel. Tengo alcance. Había un piso, una mina. Javi. Aquí hay un botiquín. Ojo que el buen es rubio, ¿verdad? De ojos azules.
Para toda la cuadra necesito estatus. Bravo en punto bravo con 3 abatidos. Estamos parándolo. User disconnected from your channel. Delta despejando el complejo. Aquí Bravo para mando, necesitamos médico para suturas, por favor, en punto Bravo. Bravo para mando, informado nuevamente en pie. Bravo para Delta, ¿me copia? De Charlie para mando, informo que el humo verde fue razón errónea mía, lo tiré sin querer, perdón. De Bravo para mando, ¿me copia? Me copio. ¿Seguimos buscando a ti o ya lo encontraron? Sigan buscando, todavía no tengo respuesta en radio de que esté el VIP. Javi, escucha un grito acá arriba. Ando piso. El complejo en ruinas grandes. Despejaron bien. Para toda la malla, informo. Despejaron mal el complejo que está en ruina, acabo de encontrar a un VIP. Ahora acá, dime. Julieta. Bravo, copiado. Aquí tenemos oleado por cerca de todo. Echarle copiado. Esta puta grita, Delta copiado. Entro. Abro. Limpio. Copiado. Cruzamos de nuevo. Happy, prepara. Bravo para mando, interrogo dónde está el VIP para ir a cubrirlo. Segundo piso del... ¿dónde está la casa? Entra. Interrogo mando, Charlie se dirige a escoltar el VIP. Afirmativo, necesito escolta aquí en el VIP. Copia, o Bravo se mueve hacia su posición. Bravo, copia. Conmigo. Copia. Bravo haciendo perimétrica en el distrito. De Alfa, seguimos revisando uno de los. Afirmativo, sigan revisando. Uno. Mantengan en la zona, vamos a sacar el VIP. ¿Cómo lo mantenga ahí? Ya, Javi, voy. Entró. Limpio, preparo la siguiente. Listo, abro, entro. Espera, limpia. Me cruzo hacia el otro lado. Conforme. Pablito, para ser listo, no hay por puerta, no se cae la pieza grande. Limpio. Javi, vamos, por favor. Agasta el beat. Listo. ¿Me lo da, por favor? Ah, Pablito, ¿me lo dais? El otro lado está limpio, porque... Dámelo. De Bravo para mando, informo que necesito sutura para un elemento en el cuadro. Sí, recibió, lo vamos a preparar. Venga para acá, sorriso. Señores, ¿alguien ha encontrado un rubio? ¿Por qué este no es rubio? Puta, que no sé por dónde estaba la entrada. De Delta negativo. Chale negativo. Acá lo tengo. ¿Es rubio o no es rubio este bueno? Sí es rubio. Probablemente pueda ser el amigo. Es como zorrón. Muy todo pegado. Es como el amigo, weón. Oye, el vive, yo me siento que lo hicieron mal la cafetería. Es rubio, weón. Pregúntale, weón. Oye, ¿eres rubio? Yo digo que la revisaron mal. ¿Qué cosa me está revisando? Apolo, ¿me podéis guiar por dónde bajaba? Interrogo para toda la malla. ¿Revisaron bien la cafetería? ¿El segundo piso? De Charlie, supuestamente te despejó toda la zona de ese edificio. Ya te parché, parece que esa... ¿Dónde está Nisayan? Se murió. Fuck.
Y Alfa Mando parece que la cafetería la revisamos nosotros, pero la revisamos completa. Pero, ¿dónde? ¿Ahí escuché diseño? Sí, yo estoy listo, pero estoy acá con Pipa, Polo y Diego, que no sé qué anda con el... ¿Cómo que no? Sáquenlo de aquí y déjenlo seguro. Toda la mañana necesito que saquen a este VIP de aquí y lo dejen en zona segura. Apolo, te sigo por donde puedes estar. Copiado. Conte tu madre. Busquen al Solís. Busquen al Solís. Está caído. Esta es la escalera. Buena, Apolo. Lo encontré. ¿Me veis, Pablo, no? Tío, ¡no! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, mierda! Me caí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cafetería es falsa, un estilo de edificio. Sácame al VIP y me necesito que lo coloques en lugar seguro. Javi, Javi. Será ese el problema. Bueno, lo trae. Fuera, Pablo, para afuera. No sé. Yo digo que debe ser este, pues, si no hay más buena. O si no voy a tener que buscar yo. ¿Vamos acá, Pablo? A ver, busquemos. Solicita a médico Bray, por favor. ¡Adentro! Solís cayó por neumotora, creo, weón. Para toda la malla necesito que hagan una perimétrica grande para proteger al VIP. ¿Dónde está? De Charlie para Mando, lo estamos cubriendo nuestro, a nuestro miembro de la escuadra para traslado del VIP. ¿Arriba? ¿Dirección donde se va a trasladar el VIP para guardar la perimétrica de dragón? Mando el informe que tenemos un chopo para transportar el VIP. Busca el VIP acá. Oh, que me va a mandar. Ya, voy a cerrar la puerta y te juro para allá. No, estoy viendo para poder sacarlo. No lo podéis mover, está bueno. Tiene neumotora. VIP. Jaja, te fuiste para el lobby. Te fuiste para el culo. Te voy a morir. ¿Dónde está? ¿Apolito, venite, médico? Yo por neumotora, weón. Alfa, protegiendo lado norico. ¿Volvió Sofía o no? Para toda la malla te robo. Dale. No, ¿encontraron algún antiaéreo en la zona? Uy, me la veo cada rato, weón. De bravo negativo. Alfa negativo. Charlie negativo. Mucho tiro, todavía hay gente bien. De bravo para Band, informa si quiere tirar un hunter en la dirección que estime conveniente y busque por con el monitor. De Charlie informo disparos al 351. Ahí va. Traten de abatir en los contactos y mantener la zona segura. Buenos días, bienvenido. Estoy buscando en todos lados, para ver si es que hay otro weón. Oye, me saqué la chucha con el lag. Ya, Royal, le salí hasta arriba. Va, suma nomás, De bravo para Mando, informo, voy a lanzar un hunter. Tan mal que hay que llorar. Voy todo pegado. Oye, está mal. ¿Y Diego? Dime. En la torre donde está la Concord parece que no hay nada. Me casco de piloto. Si podéis suturar, porque no lo puedo suturar. Yo siempre perdí, pero estoy bien. Si quiero guardar la gafa que tenga más... ¿Perimétrica, Apolo? Oye, Solís, ¿me veí? No, no te veo. ¿No? Estoy invisible. No, yo veo. Aquí no me veo. ¿Se habrá caído Mando? ¿No ha hablado esa caleta? ¿Cómo está ya, Polo? Diego. Antes de pana. Entonces. Para toda la malla, preparen chopo para poder sacar. Necesito que Price pilotee ese chopo y se lleve al VIP. Copiado. Charlie movilizando al objetivo. El resto... Para todo el resto, necesito que mantengan la zona segura para que ese chopo se lee y se vaya. Alfa, copiado. Copiado. Permiso, ya. Ya, chiquillos, formación estrella. Voy adelante. Está informando tu policía.
voy detrás de Apolo, voy a la izquierda. Dale, dale, atento. Puro derecha. Sí. De Bravo para mando, se trató de potear con Hunter y el sector al, de primera vista está sin antiaéreo. Un enfermero en el grupo de aviso y herido de un brazo. El objetivo está en el chopo mando. Copy, necesito un enfermero para Bray. Que se vaya con él. Informo, voy a subir a Bill. Copy, aquí la lista, a la orden mando. Espere, una vez que suba Bill, se va. Programando un médico arriba. Ahí la lista de mando. Y cerró, el civil está arriba. ¿Está cerca o afirmo? Se tiene que ver a cerrar. Para toda la malla, señores, volvemos caminando por donde llegamos. Águila 1-1 se retira de la zona. Cuidado, que bien. Si una al final.